Thank you.
Time.
Ah!
Oh.
Wait.
Mario Time.
Yo!
Hola Metal Knight, bienvenido a mi directo. No te preocupes, yo este juego ya me lo he terminado antes. Este juego ya me lo hice al 100%, bueno, al 98-100, que me dejé un cofre por ahí y no pasé, y pasé de él. Ahora estoy un poquito más en plan de chill, jugando, pero con la misma estrategia, estos tres. Pero se agradece de igual forma. Y sí, creo que solo me faltaría una batalla, ¿no? O sea, no recuerdo si después de esta venía directamente Bowser. Ah, tranquilo. Si yo es que este juego ya en su día me lo pasé enterito. Aún tengo la partida ahí. Y ver que hay más gente que le gusta, eso está bastante bien. Si yo la primera vez cuando me di cuenta de la pasiva de Rabbit Luigi, ya dije, este bicho ya está cheto. Voy a llevarlo todo el tiempo, que con él me paso el juego entero. Y efectivamente. Ah, tranquilo. O sea, seguramente habrá más gente que empezará a jugar por todo lo del segundo. Que por cierto, le tengo muchas ganas. Ya lo tengo reservado para cuando salga. ¿Y tú le tienes esas ganas el segundo? Ah, aquí hay otro botón. En la suite normal, la clásica. La light no se puede usar para streaming. O sea, es que no tiene... No tiene puerto para que se capture
La IA de imagen. Pues ala, final de juego. Por si preguntas, el DLC no lo voy a hacer. A mí me habría gustado que Rabbit Dogs, casi lo llamo, te hubiesen dejado utilizar cuatro personajes en vez de tres. Porque seguramente el número de personajes volverá a ser de 8. Si tienes alguna pregunta más. No digo, si tú tienes una pregunta, que yo te la puedo responder. Es decir, si alguna cosa en plan curiosidad o esto. Esto lo voy a dejar aquí. Mierda, no llega. Me sirve. Me refiero que si tienes alguna pregunta hacia mí, que yo te la puedo responder. Le hago el efecto rebote, lo... Eso es. Yo físico siempre que puedo. Algunos los tengo en digital, pero la mayoría físico. Este, por ejemplo, es físico. Creo que a este, o sea, me suena que a este cuando lo atacaba se curaba. O sea, me suena. O sea, es que me suena como que se curaba o algo así. Ah, ¿no? Entonces lo estaré confundiendo con otro juego o otro jefe. Ah, va. Ahora. Mierda.
Pues estoy jodido. A ver, tampoco tengo prisa. Sé que repetir se repite. Voy a poner aquí que es una hostia aunque sea pequeño. O sea, debería atacar a este, tío. Efecto. Y ahora pongo esto aquí que cure los dos en el rango. ¿Y tú te compraste este juego de salida o te lo compraste tiempo después? No, no, a ver, sé que eso va, solamente tendrá una segunda fase o algo así. Pero es que no sé, me sonaba que cuando le quitabas un poco de vida, tenías que se curaba y entraba como un estado de barrera. Está muy bien. Además que este juego es una de las joyitas de Switch. Es uno de esos juegos que tú te preguntas cómo puede haber salido tan bien una mezcla de dos universos tan diferentes. Sobre todo teniendo en cuenta que el universo de los Rabbids es un, ¿cómo decirlo? Un chiste malo. ¿Este de cuántas fases tenía? O sea, creo que tenía dos o tres o algo así, ¿no? Ahí está la primera fase. Ahora toca la segunda. Es básicamente lo mismo, pero hostia. Qué puntería ha tenido. Bueno, está a rango Rabbids Luigi, no debería recibir mucho daño. Vale, esto no me acordaba. Hace lo de moverse de un lado a lado. Ah, recuerdo porque está bateado, la primera vez me costó. Es que, mira, hasta yo lo pienso. Los Rabbids son unos personajes odiosos, gritones y desagradables que realmente... Realmente es que no sé qué pensaron los de Ubisoft al darle tanto protagonismo. Me refiero en sus juegos, no en este. Que en este lo han hecho perfectamente. Han sabido mezclar la parte negativa de los, ¿cómo decirlo?, idiotas estos, de una forma muy eficiente, haciendo que se vean hasta bien. Pero sí, es que gracias a este juego, bueno, sí, este juego, los Rabbids consiguieron superar ese problema que tenían de popularidad. Porque es eso, es que los Rabbids en su juego original eran
un chiste malo. O sea, es que nadie los quería. Sobre todo porque mataron a Rayman, literal. O sea, por culpa de esta saga, estos bichos, Rayman no tuvo otro juego. Que por cierto, yo pienso que también tendrían que haber metido a Rayman en este juego. O sea, vale, los Rabbids salieron del mundo de Rayman. Tendrían que haberlo metido realmente, como personaje al menos. ¿Tú no piensas lo mismo? Por si acaso voy a activar esto. En este juego lo que han hecho es que la estupidez que tienen esté equilibrada junto a las tonterías. O sea, es como que han hecho unos personajes que eran tontos de por sí y caóticos tengan una razón de por qué lo son. No era como pasaba en el... No me sale el nombre. No era como pasaba en el... los Rabbids. Bueno, hacían tonterías, ya. A ver, yo creo que lo podrían haber metido perfectamente. No tendría ciertas lógicas, ¿vale? En algunas cosas. Pero me refiero que han conseguido meter los Rabbids. Porque a Rayman no. Bueno. Y eso también decía de los Potes Map Bros. Que habían personajes que no tenían sentido que estuvieran ahí. Y ya los ves ahí. O los crossovers de juegos raros, en plan. No sé si conocéis Project Porzón, que es un buen juego en ese ejemplo. Que es un crossover de un montón de juegos de Capcom, Sega y. ¿Cuál era el otro? ¿Namco? Sí, Namco. Tiene otra fase más, ¿verdad? O sea, no creo que solo tenga dos. Hombre, si lo piensas de esa forma tiene sentido, porque tendrían que haber metido entonces a un Rayman Rabbit, supongo, para darle un poco de lógica, y no iban a poder meterlo también. O sea, el sentido de los Rabbits es que tienen como sus contrapartes del Luigi, Mario, Peach. Hombre, por ahora la única sorpresa que he visto yo en el nuevo juego es que lo más probable es que haya una este Rosalina. Porque si hay una Rabbit Rosalina, ¿por qué no hay un... ¿por qué no está Rosalina? Y también me gustaría la... y esto lo digo completamente en serio, que metieran al Donkey Kong y al otro. ¿Cómo se llamaba el...? ¿Rabbit Kong? ¿Se llamaba? El que representaba el abuelo. Vale, ¿ahora qué? ¿Qué está haciendo? Ahora mismo estoy perdido, no sé qué va a hacer.
sea, es que no me acuerdo de este combate. Este juego me lo jugué hace 4 años, como para acordarme. Hostia. ¿En serio? ¿Tanto lío para esa chorra? Yo pensando que iba a hacer una explosión ahí a lo grande. Y ha hecho un ataque giratorio de los que utilizan en el empate. Me siento un poco decepcionado, la verdad, con ese ataque. No voy a mentir. ¿Y tú este juego cómo lo ves? O sea, ¿qué nota le darías como tal? Pues no me fijé tanto, ¿sabes? O sea, no me había dado cuenta de ese detalle. Eso explicaría por qué hay una Rabi con espada en vez de una Rabi con salina. O sea, porque no está raro salina como personaje. Sí, la música está muy chula. Ah, coño, ya entiendo el ataque este. Está haciendo una referencia a un juego. No recuerdo cuál Mario hacía esto, pero tenía... Es que no me acordaba, o sea... Había una referencia a un juego donde para vencer a Bowser tenías que hacer que se golpeara con unas cosas. Entonces, básicamente en este juego lo están imitando. Que no... Ahora no caía en eso. Y ahora he caído en ello. Y sí, la música está muy chula. No se hace pesada porque como va cambiando según el escenario. ¿Y tú la primera vez que te pasaste el juego? ¿Cómo te, con qué equipo lo hiciste? Yo lo hice con los que te estás viendo ahora. Yo tal cual, o sea, vi estos tres, vi las habilidades y las combinaciones que tenían. Intenté combinarlos con otros, pero dije, hostia, pero si estos tres son un combo perfecto. Tienen curación, tienen resistencia y tienen daño. Que bueno, Rabbit Luigi no tiene tanto daño, pero los desplazamientos esos tan brutos que tiene, se le perdonan. Mierda. Bueno, ahora debería... Hostia. Pensaba que iba a hacer otra vez el ataque este de giratorio. Ya no me sacó el trofeo de turnos, ¿verdad? O sea, creo que eran 10, 9 o algo así de turnos para derrotarlo. Ah, tranquilo, si tampoco creo que me quede mucho. O sea, esta es la última fase que yo recuerdo. O sea, tenía tres y esta es la tocha.
Por lo que si descansas incluso puedes ver el final del juego. Hala, pues ya está derrotado. Que por cierto, mi raid favorito es el joder. Es Yoshi. Pero por lo loco que está, no por otra razón. Que me hizo mucha gracia cuando aparece en plan Rambo y ta. Y ahora cuando hayan terminado los créditos, te muestro la otra partida y lo voy cortando ya. Que solo me faltó un cofre de esta zona que no llegué a coger nunca, pero bueno. Era uno de estos de modelo 3D. ¿Sabes qué me hubiese gustado a mí? Que te dejaran utilizar a Bowser también. Pero me da que ya... 7 turnos. ¿Cómo coño te cargas a este bicho en 7 turnos? O bueno, es posible, es posible. O sea, estoy exagerando. Con ciertos personajes se podría hacer. Sobre todo con Rabbit Yoshi y la pasiva esta de darle ataque de estratos. No he dicho nada. Pues ya está, todo terminado del juego. De lo mejorcito de Switch.